Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good to see you. How is the weather in your house? Around. ¿Cómo está el clima? Is it rainy? Raining, yes. Yes, also here. Okay, I'm going to check the attendance. Espero que se puedan conectar la mayoría. No matter the weather. Today is the last day of classes of this week or the first week. Okay? We have to complete section 2 today. Okay. Did you complete it? ¿Ustedes ya completaron, avanzaron hasta la sección 2 en la plataforma? Yes. Yes, Excellent. teacher. Great. Muy bien, vamos entonces. Great. To check the attendance. Alejandro José. Okay. Presente. Okay. Ana Consuelo. Ana Consuelo. No. Ana María Villatoro. Presente. Vamos. Okay. Elsa Cecilia. Presente. Okay. Gabriela Carolina. Presente. Excellent. Gary Adonai. Grisel. Presente. Okay. Glenda Elizabeth. Present. Okay, Grisel Leonor. Henry Oswaldo. Hello, people. Hello. Hilda de Los Ángeles. Hilda. Idalia del Carmen. Jacqueline Lorena. Presente. Okay. Jacqueline Lorena. Josué Audis. Presente. Present. Okay. Catherine Yanira. Catherine Andrea. Present. Okay, Catherine, both, ambas. Catherine Yamilet. Present. Okay, Crisia Elizabeth. Present. Okay. Mariana de Jesús. María Cristina. María Cristina. Marilyn Ruby. Good evening, present. Okay. Marvin Rudy. Presente. Great. Mauricio Salvador. Mauricio Salvador. Minor.
Okay, minor. Nubia, Nubia Araceli. Present. Okay. Nubia Beatriz. Reina Inés. Presente, que no podía escribir el micrófono. Okay. Estefanía Alejandra. Tatiana Michelle. Okay. Stephanie Alejandra, no here. Okay. Un gris se los vienen conectando. Okay, so for today, the goal is to finish lesson section 2. Okay, section 2. Y estábamos viendo el día de ayer the plurals. Okay, the plurals. Y se recuerdan que vimos una parte de que decía que hay tres pronunciaciones diferentes para los plurales, obviamente que terminan con the S sound. Okay, we have three different sounds y vamos a practicar ahora algunas de esas palabras. Okay. Only let me kill. Okay. I have one with British English, but I think we can use it. Okay, yes, Grisel, dale puse. Okay. Yes, Henry. Teacher, no sé si es la lluvia, pero se le escucha bien entrecortado y me salen como 4 o 5 veces varios compañeros. Yes, probably is the weather. It is raining. Aquí está lloviendo y me imagino que por otros lados también, entonces la señal no va a estar como que muy buena. Okay, pero vamos a tratar. We are going to try. Muy bien, entonces ya dijimos que los plurals obviamente es para decir que tenemos two or more, o sea, more than one. ¿Okay? Y esto aplicaría con los regular nouns, porque hay algunos plurales que no solamente se añade la S o the ES, sino que es una palabra totalmente diferente. Pero esto aplicaría only for the regular forms. One book, two books. One dog, two dogs. One house, two houses. Now, as I said at the beginning of this video, there are... Okay, y aquí están the three pronunciations. With S, okay, with S, and with is. Is, like the verb to be, okay? So let's listen and then we are going to practice. Two dogs, one house, two houses. Now, as I said at the beginning of this video, there are three different ways to pronounce the S at the end of regular nouns. We have S as in books, Z as in dogs, and is as in houses. We're going to talk about those three sounds in detail today, and I'm going to teach you how to decide which one to use. But first, I want to mention the spelling of irregular nouns, irregular plural nouns, and then... Okay, eso es lo que decía que, por ejemplo, si decimos woman, okay, singular,
But we cannot say woman's, okay, because it's not correct. Entonces tenemos ahí algunas formas, algunas nouns que son irregulares y en ese caso sería women, que women sería la forma irregular. Lo mismo sería, por ejemplo, para fish. Fish no decimos fishes, sino que se queda igual, de la misma manera. Fish singular and fish the plural form. Y así hay otros, pero que esos no los estamos viendo ahorita, así que nos vamos a saltar esa parte. First, let's talk about the pronunciation of s at the end of plural nouns, regular plural nouns. Listen to the sound s. It's like the sound a snake makes. It's completely voiceless. So if you put your hand on your voice box here and you say s, you shouldn't feel a vibration. That's a really good way to check if a sound is voiced or unvoiced or Muy bien, y esa es la diferencia entre los dos sonidos. El de la S, ¿okay? Que dice que es sin vibración, ¿verdad? Es voiceless. Y la de la Z, la que es como el de la abejita que estuvimos practicando, de Z, ¿okay? Ese sí tiene que sentir usted de vibration. Y esa sería la diferencia de las dos pronunciations, de esas dos. voiced and voiceless. When you say a voiced sound like or v, if you put your hand on your throat, you'll feel that it vibrates. Nos vamos a saltar la Else we clase de have fonética. belief. Beliefs. If you try and say that with a z sound instead of a s sound, beliefs, it sounds weird and it's also more difficult. So do yourself a favor because not many parts of English are logical and easy, but this part is, I think. We also have book, books, cup, cups, bat, bats, moth, moths. Try saying any of those with a z sound. Okay, let's practice this one. Okay, Marilyn, I'm going to say the word in singular and you are going to say the plural. Okay, believe. Okay, Nubia Araceli, book. Nubia Araceli. Book. The plural, yes. Elsa, cup. Ay, no me oye. Book. Yes. ¿Me escucha? Sí. Yes, Nubia. Thank you. Book. Okay, Elsa, cup. Elsa, Jacqueline Lorena, the same cup. Cup, cup, cups. Okay. Catherine Andrea, bat. But. Okay. Y vamos con Henry. Moth. Mats. Ok, muy bien. Entonces, ese sería de okay, sin vibración, like the regular. Ella decía como la snake. Ok. Yes, Henry. Alguien publicó que se quedó sin señal. Okay. Me imagino, vamos a tener ciertos problemas este día. Yes. Okay, now
Let's try with the next pronunciation. Okay, with a vibration. Okay, ahí tenemos the phonics and here are the examples. We have crab, crabs, bed, beds, dog, dogs, hill, hills, dream, dreams, pen, pens, king. Let's practice these examples. Okay, now the S sound will be with vibration, okay? Entonces le tiene que vibrar acá. Muy bien, let's start with Tatiana, crab. The microphone. Ah, crabs. Crabs. Okay. Vamos con Alejandro. Bed. Again. Okay. Gabriela. Dog. Dog. Dogs. Dogs. Muy bien. Reina. Hill. In the plural? Hills. Hills. Okay. Nubia Beatriz, dream. Dreams. 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 Más vibrante, un poquito más vibrante. Okay. Glenda Elizabeth. Pen. Pens. 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 Okay, tiene que ser más vibrante, un poquito más vibrante. Okay, ese es un poquito difícil porque a nosotros no nos sale natural este sonido, ¿verdad? Este es un sonido bien propio del inglés. We don't use it. We don't use that sound. So you have to practice and learn. Okay, y luego tenemos la última que sería the is sound. Okay. Let me see what is it here. Okay, here are the examples. Example, ability, abilities. Now let's talk about knife and knives. You can see that to make the word knife a plural, we take away the F and the E. Blueberries. When a word ends in I-E-S, that Z sound is voiced, even when the sound that comes before it is unvoiced, like with puppies. P is unvoiced, but because it's followed by I-E-S, we say ease. Another example, ability, abilities. Now let's talk about knife and knives. You can see that to make the word knife a plural, we take away the F and the E, and we replace it with V-E-S. This often happens when a noun ends in F or F-E. Let's take a look at some more examples. We have loaf, loaves, life, lives, wolf, wolves. However, there are quite a few words that don't change. Previously we saw... Okay, those could be irregulars. Okay, ahí sí vieron, cambiaba, no solamente añadíamos de ES in this case, sino que se cambiaba the letter. Okay, you drop some letters and you change the F for the V sound. Okay, but the pronunciation at the S and the N S is. Okay.
es cuando tenemos the two letters, the E and the S. Okay, so those are the examples. Let's see. Here we have the... Okay, I think with those examples are enough. Y si quieren les puedo mandar, les puedo compartir el link del video ahí a WhatsApp para que ustedes después puedan ver el video completo and you can continue practice. Yes? Okay. Yes. Muy bien. Entonces, seguiríamos ahorita with the next part of... Nos habíamos quedado ayer en los en el uso de los infinitives, right? Ah, no, the plural. Okay, right here. Hicimos esta parte. Then, vamos entonces a ver the yes, no questions and with verb to be. Okay, ese sería el siguiente tema. The just no questions with verb to be. Muy bien. Do you remember which are the three forms of verb to be? ¿Se recuerdan cuál es? Teacher. Yes. Hello, teacher. Hello. Ah, parece que no me he escuchado. Yes, Audi. Ah, es que pensé que no me escuchaba. Ah. Sí, porque cuando pasó asistencia contesté, pero no sé si me escuchó. No lo escuché, pero lo vi. Y le, ah, sí le puse, sí le puse la asistencia. Do you have a question? No. No. Okay. Muy bien, entonces estaba preguntando por las tres formas del verb to be. Ok, recapitulando. Is, no, I am, is, y are. Yes, correct. Muy bien, entonces, para las questions, ya habíamos visto cómo hacer oraciones y habíamos hecho algunos ejemplos. Ok, but now we can use the same examples that we made, los mismos ejemplos que estuvimos haciendo, and we can change into, las habíamos practicado, changing into negative, ¿se recuerdan? Que las hicimos en positivo y en negativo, ¿verdad? And now we are going to try to change into a question. ¿Qué, cuál sería la estructura de una yes, no question? Yes? ¿Hay alguna pregunta? Repeat, please. Muy bien. ¿Cuál sería la estructura de una yes, no question with the verb to be? Vaya, recordemos primero ¿cómo estructurábamos una oración con el verbo to be? ¿Qué íbamos a poner al inicio? ¿Con qué iniciábamos? Henry? ¿Cómo iniciábamos nuestras oraciones con verb to be? Con el pronombre. Yes, the pronoun or the subject. Ok, entonces iniciamos con el sujeto. Este puede ser pronoun, como hicimos nuestra mayoría de ejemplos. Puede ser un nombre propio. It could be an animal. Ok, this is the subject, el sujeto. Luego, Stephanie Martínez, ¿qué era lo que le seguía al sujeto? Marvin.
El verbo to be. Yes, the verb to be. ¿Quién fue? Para darle un punto. Yo, Marvin. Ah, es que no vi que se te activara porque tengo lento mi inter. Ok, the verb to be. Muy bien. Ok, que como nos decía Henry, teníamos three variations. Is or three forms and are. Okay. Y luego del verb to be, poníamos el complement, right? The complement. So Ana María, give me an example of a sentence, please. Give me an example. Ana María. Repite la pregunta. Repite la pregunta, por favor. Give me an example of a sentence using verb to be. I am a student. Okay. I am a student. Muy bien. Minor, páseme esta misma oración al negativo. Minor. I am not a student. Muy bien. I am not a student. Muy bien, entonces para las preguntas lo que vamos a hacer es invertir el orden. Okay, we are going to change the order. For example, if in the positive statements, we start with the pronoun. And in the questions, we have to start with the verb to be. This will be the first part. This will be the first part. Okay, you have to start with the verb to be. And then you put the pronoun. Y luego siempre the complement. Okay, so let's see. Gabriela, give me an example of a question. ¿Cómo sería la de este mismo que nos han, este mismo ejemplo? I am a student. En pregunta, ¿cómo nos quedaría si vamos a invertir el orden? Is she a student? Okay, it's a different example, but is she a student? Okay, Audis. Deme el ejemplo del I am a student. ¿Cómo nos quedaría en pregunta? Are you a student? Are you a student? ¿Y por qué me están cambiando el verb to be? Am I a student? Yes, correct. Thank you, Audis. Am I a student? Okay, am I a student? Okay, we only have to make this change. We have to change the order. Sometimes it's difficult. Sometimes we get confused, but you are going to get into practice. Que practicando se le va a quedar. Muy bien, entonces, let's see more examples. This one. Okay, entonces aquí tenemos more examples with the verbs. Okay. I am a doctor. I'm not a doctor. Y luego tenemos la question. Am I a doctor? Okay. You
are correct. You are not correct. Are you correct? Y si se fijan, es las mismas palabras, solamente estamos invirtiendo el orden. Changing the order. And at the end, you have to add the question mark, obviously. Okay, in English is a rule. You have to add the question mark. Well, in Spanish also, but we didn't use the question mark. But in English, it's mandatory. Okay. He is from England. He's not from England. Is he from England? Okay, y ahí tenemos más ejemplos. She is busy. Is she busy? It is a cat. Is it a cat? We are ready. Are we ready? You are hungry. Are you hungry? They are the same. Are they the same? Y al final tenemos the short answers. Okay, entonces, como es una yes, no question, solamente hay dos posibles respuestas. Yes or no. Only that. Entonces, vamos a contestar utilizando el mismo pronombre y el mismo verb to be. Okay. Am I a doctor? Yes, you are. En este caso, como estamos contestándole a la persona, no podemos decir yes, I am, ¿verdad? Porque estamos, it's a conversation. So, it's between two people. Okay. Are you correct? Y aquí sería a la inversa. That, are you correct? Yes, I am. Okay. Is he from England? Yes, he is. Como utilizamos he en la pregunta, en la respuesta también utilizamos he y el verb to be sigue siendo el mismo. Yes, he is. No, he is not. O su forma contractada. No, he isn't. Okay, questions? ¿Preguntas? Okay, no questions. No. Okay, so let's do some examples. Well, some exercises. Bye. Ah, sí, ya vi lo que dice Henry de que algunos están doble. It's not only you, Henry. Okay. Vamos entonces a hacer one sentence. Yo voy a decir el pronombre, usted escribe la oración y yo le digo si la va a escribir positiva, negativa o question. Ready? ¿Sí? Ok. Disculpe. ¿Qué es lo que dijo? Yo voy a decir un pronombre y voy a decir si la oración va a ser a positive statement, a negative statement, or a question. Y ustedes la van a escribir, ¿ok? Well, you're going to type. Ahí vamos con la primera. She, negative statement. She, the pronoun, and I need a negative statement. Hurry up. ¿Qué pasó? No está tan difícil. What are your questions? Your sentences? Nadie. Henry, ¿quién me puso we are ready? Marvin, you have to be the first one. She is okay, he is not. Okay. Okay, Gabriela, yes, it's correct. Only you have to change in. She isn't at the school. Porque estamos hablando de places. Pero de ahí lo demás está correcto. A ver. He is not a good man. Ah, aquí añadir a good man.
¿Y por qué pregunta? Me ignoró. No, era, tenía que ser negative, negative. Y con she. She is not. Se le fue una I a student. He is not. Se quedó en medias, Marvin. He is. No, he is my brother es positiva. Quiero una negativa. Y él, estamos con she, no con he, con she. Por estar copiando, por eso se confundieron. Como vieron que los demás empezaron a escribir con he, empezaron ustedes con he. Dije she. Sorry, Dalia. It's probably a bad connection. No, Henry. Okay. She is not my sister. Yes, that's correct, Marilyn. She is not a baby girl. Excellent. She is not my brother. No, como, well, no puede ser she is not my brother, porque brother es hermano. It has to be she is not my sister. She is not my teacher. She is not a pilot. She is not my doctor. Okay, muy bien. Yes. Yes. Okay, vamos con el siguiente. They y questions. They y questions. ¿Qué pronombre dijo? Teacher? They. Are they? Ah, muy bien. A ver, Marvin, acá me tiene que usar también el possessive. Ya vimos los posesivos. Nubia, hay que cambiar el orden. Marvin, porque quiere preguntar, ¿are they en su casa, en la casa de ellos? Acuérdese de Marvin y me corrige. Possessives. ¿Are they early? Okay. ¿Are they my classmates? In plural, porque they es para plurales, Ana María. Are they ¿de dónde me están sacando estos ejemplos? Que dice, are they play soccer? Ahí ya estamos haciendo oraciones con otro verbo que no es el verb to be, sino que el verbo es play. Entonces ahorita no vamos a usar otro verbo que no sea el verb to be. Okay, change your sentence, Audi. También Nubia. Jacqueline, hay que cambiar el orden. Are they a good student? Okay, yes, that's correct, Catherine. Stephanie, are they your friends? Okay, yes, correct. No, no me estén poniendo más verbos. No más verbos. Only verb to be. También Gary, Nubia. No me pongan más verbos. No vamos a usar. O sea, verbos, todos los que indican acción, no los vamos a incluir ahorita porque ese ya es otra combinación. Es otro tiempo. Y si no, se me van a confundir. Are they players? Acuérdense que ayer vimos que a y an lo utilizamos solo para singular. Y si yo digo players, es plural. Entonces no lo puedo usar.
Are they players? Y el question mark, no se le olvide el question mark. Are they eating? Okay. Solo que es lo mismo de que están usando otros verbos. Recuerde los significados que tenía el verb to be o los usos. Vimos dos usos para el verb to be. Are they professional? Yes. Okay, that's yes, esa sí está bien. Are they my classmates? Are they good students? Okay, Marvin, la misma observación with A. Are they friends? Muy bien. Are they student? Are they students in plural? Are they your sisters? Okay. Muy bien. Ahora yo le voy a dar la oración y usted me hace la pregunta. Okay, ready. Yo se la voy a dar en, puede ser en positive or en negative. Okay, and you have to change it into a question. Y usted lo va a cambiar a la pregunta. Okay, vamos. Sería, you are not hungry. Okay, type the question. You are not hungry. Yes, Catherine. Nubia, correct. Why in negative, Marvin? Okay, Gary, great. Minor. Okay. Yes. Next. Vamos con la siguiente. It is a cat. It is a cat. Cat. Vaya, aquí se equivocaron varios. Recuerden que the questions iniciamos con verb to be. Y algunos me están iniciando con el pronoun. Yo dije la oración, pero usted tenía que hacer el cambio into a question. Con el verb to be primero. Mauricio, Jacqueline, Glenda. Elsa me está repitiendo el verb to be. Si yo digo is, it's, ok, ahí porque it's es la forma contractada de decir it is, entonces me está poniendo doble el verb to be. Tatiana, también hay que invertir. Okay, but aquí sí se fueron varios. But it's more clear, está un poquito más claro hoy. O todavía les cuesta. So. What do you think? ¿Cómo lo sienten? Este tema.
Bien, mal, más o menos. Están dormidos. What happened? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a hacer el último tema, the last topic. No questions. Están tímidos ahora. Yes, you have to practice. You have to practice more. Okay, got it. Henry, te perdimos, Henry. Yes. I love rainy days, but in virtual class, they are not friends. The rain in the virtual class are not friends. Muy bien, entonces veamos el último tema que sería. Okay, the prepositions. Okay, prepositions. Ah, muy bien. Vimos the yes, no questions, pero no vimos the where questions. Okay, estas van a tener casi la misma estructura que las yes, no question, solamente que vamos a añadir la double-edged word, que where es una double-edged word. Y esa la vamos a dejar al inicio, antes del verb to be, antes del verb to be. Entonces, where es para preguntar dónde. Okay, ¿dónde? Where is my wallet? Okay, where are my keys? Entonces, si se fijan de ahí, sigue la misma estructura. Verb to be, de las preguntas, ¿verdad? Verb to be, pronoun, complement. Solo que al inicio vamos a añadir la double-edged word. Ese sería para todas las double-edged questions. Pero ahorita solo vamos a ver con where, okay, con where. Okay. Yes. Veamos. Aquí tenía algunos del verb to be with double-edged questions. Pero no las vamos a ver porque siento que it's too much. Solo hagamos un ejemplo. Un ejemplo de una question utilizando where. One example. Lo vamos a hacer oral para que hablen. Ok, volunteers. Y no se vale repetir la misma pregunta. Yes, Jacqueline. Gabriela. Where are my boots? Okay, yes. Where are my sunglasses? Where are my sunglasses? Correct. Hey, Glenda. Where are my glasses? Where are my pencils? Where are my pencils? Okay. Nubia? Where are my laptop? Where are or where is? Where is my laptop? Where is my laptop? Okay. Yes, porque es singular. Porque un laptop es... Three more. Marvin. Mauricio.
Where are my earphones? Where are my television? Television is one. ¿Qué verbo vamos a usar? Mauricio. Permítame. No, no sé. Is. Where is my television? Because okay. It's only one. Porque solo es uno. ¿Qué ah, okay. Grisel. Where are my shoes? Where are my shoes? Okay. A ver, me faltan varios. Alejandro. Y Henry se fue. Ah, oh, no. Henry. Wake up. Okay, José. Teacher, where are my cats? Okay. Se puede, cats. Yes, where are my cats? Yes. Okay. Alejandro, Henry. We are the kids. Where are the kids? Okay, muy bien, yes. ¿Quién dio el ejemplo? Yo, Gary. Se me ok, se me Gary. La mano. Ok, Gary. Alejandro, I'm waiting for your example. And Henry, I need to hear your voice. Yo creo que Henry no me escucha. Alejandro, Ale Alejandro. No, okay. So let's continue with the next topic. At your work? Are you working, Alejandro? Ah, tiene mala señal. No tiene mala señal. Dice. Okay, muy bien. Entonces, veamos el último tema. Hoy sí, we have 7 minutes. Tenemos prepositions, okay? That's the last topic. Ya vamos a regañar a Henry. Muy bien, we have the prepositions. In, okay, in es adentro. In front of. Okay, de frente, en frente de, o frente a, in front of, behind, okay, behind es atrás, on, next to, a la par, next to, on es sobre, next to, a la par, y under, debajo, under. Muy bien, como ayer vimos the classroom objects. ¿Se recuerda que vimos algunos objetos del salón de clase? Así que I need you to bring, vaya, necesito los siguientes elementos que los tengan ahí. Book, jale ahí de los de sus hijos o los que tenga por ahí. One book, a pencil, a pen. Vamos a ver qué más vimos ayer. Eraser. Wallet. Saque su wallet. Saque ahí los dólares acaban de pagar, así que está gorda. Wallet. Saque su wallet. Si tiene glasses. Si tiene glasses. Sunglasses or glasses. ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya, con eso, creo que con eso. Muy bien, yo, I'm going to give some instructions and you have to order, you have to order the elements in the positions I say. I'm going to say the position and you have to move the elements. Usted tiene que mover los elementos de acuerdo a las indicaciones que yo vaya dando. ¿Listos? Ready.
Solo que para eso se tiene que alejar un poquito para que yo pueda ver dónde coloca los elementos. Okay. Teacher. Yes. Disculpe, soy Stephanie. El detalle es de que yo ahorita no me encuentro en mi casa. No sé si habrá un problema de que no pueda mostrar, o al menos de mostrar un objeto y poder hacer el ejercicio. Ok, no problem, no problem. Ok, teacher. Y tal vez ahí me hace el favor de anotarme en asistencia, que no me estuvo fallando, entonces no me pude conectar y dar ahí el ok de que estaba presente. Okay. Gracias, teacher. Muy bien, vamos. Ah, cell phone. También el señal, cell phone. Me conecté hasta 7:30, no me pude conectar antes. Ok. No estuve viendo la señal. Ok. También cell phone. We are going to use cell phone. Vaya, ready. Put your cell phone in front of the notebook. Vaya. Rápido, rápido, rápido. Hurry up. Put your cell phone. Okay, Alejandro, in front of the notebook. Jacqueline, that's next to, in front of. Tatiana, that's on, in front of. Muy bien, Gary. Ahorita solo lo ha logrado Alejandro y Gary. Quiero ver Ana María. And where is the cell phone? I can see it. Where is the cell phone, Ana María? Only the notebook, but the cell phone? Put the cell phone in front of the notebook. Okay, Gabriela, yes. Okay, Nubia, Araceli, yes. Tatiana, no. Okay, Nubia, Beatriz. Let me see again, Nubia, Beatriz. The cell phone in front of the notebook. That's next to Tatiana. Tatiana Michelle, that's next to. Lo voy a mandar al kinder. Problemas de lateralidad. Vaya, siguiente. Next. Put your pencil on your cell phone. Put your pencil on your cell phone. Yes, Nubia. Okay, Catherine. That's a pen. I said pencil, Grisel. Okay, Audis. Un poquito más cerca, Audis. And the cell phone, Mauricio. That's a notebook. Put. Me pasa, no tengo cerca, no tengo otro disponible. Yes, okay. No problem, no problem. Okay, Grisel, yes, now yes. Okay, Gary, yes. Nubia, Alejandro, okay, check. Jacqueline, that's a pen. I said pencil, pencil. Next, put your wallet under the notebook. Put your wallet under the notebook. Okay, Catherine, okay, Gary. Under, Alejandro. Under. Okay, Nubia. Yes, Tatiana. Yes, Alejandro. Okay, Audi. Yes, Grisel. Yes, correct. Okay. Your wallet. Under your notebook, Nubia, Beatriz. Okay, Gabriela, yes. Ana María,
Under, ajá, ahí está, muy bien. Bye, next. Put your cell phone between a book and a notebook. Put your cell phone between, no, no vimos between, ¿verdad? Esperemos. Sí, o sí la vimos. Wait. ¿Qué hora son? What time is it? It's time. Vaya, nos quedamos ahí. Siempre me paso con ustedes. Okay. Al menos se despertaron. Solo déjenme revisar lo de la attendance. What is it? Ana Consuelo. Hilda. Patricia, Ana María, María Ana, María Cristina. Teacher. Gary, como que quiere decir algo. Dígame, Gary. Stephanie. Este fíjese, teacher, que yo realicé la tarea de este tema, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, los lados, todo eso lo he puesto bien, pero creo que estoy escribiendo mal los objetos, porque yo pongo televisión y no me la agarra. Andrew's book y no me lo agarra, no sé por qué no me sale. Pero vi que, yo vi que mandaron ahí las respuestas correctas. You only have to check, to double check. Porque por ahí vi que las subieron en el chat. Ah, bueno, no la he visto. Ajá, yes. O sea, okay. Thank you. Okay, muy bien, lo dejo because I have another class. See you on Monday, tomorrow no classes. Okay. Ahí nos tomamos distancia, teacher. Yes, teacher. Sí, no me tomamos distancia. ¿A quién? Yes, Mauricio, ¿cómo no? Yes, ok. Okay, hey, bye bye. Have a nice weekend. Okay, see you. Goodbye. Bye. Bye. Good evening. Bye, teacher. Buenas noches. Bye.